No hay luz. Buena señal siempre. ¿Hay alguien aquí? Estoy aquí, en el armario. Agente Estevez. ¿Eres tú? ¿Anderson? ¿No te dije que te largaras? Menos mal que no te hice caso. Menos mal. Tengo la pierna hecha polvo y necesito tu ayuda. Ahí fuera contigo hay una persona poseída por algo que llamamos la sombra. Y un poseído. Sí, yo me encargo. ¡El cerebro desparramándose! ¡Mucho mejor! Todo despejado, Estevez. Esa pierna tiene mala pinta. Es peor de lo que parece. Pero gracias por salvarme. Tenemos que hablar. ¿Qué ha pasado aquí? Where to fucking start? We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. ¿Dónde está Wake? Sé qué está ocurriendo aquí. Podemos solucionarlo. Alan Wake es un parautilitario. Con un palabra así, sabes que la cosa es seria. Lo encerramos en las celdas de detención por protocolo. No sé cómo, pero está relacionado con la sombra. ¿Habéis encontrado a mi compañero, Casey? Sí, lo encontramos. En el bosque. Creo que tuvo un encontronazo con la sombra y lo dejó tocado. ¿Él está bien? Está vivo. Lo llevamos a la morgue para que lo examinaran. No hay noticias desde el ataque. ¿Qué ha venido a hacer aquí el FBC? Bright Falls es el escenario de un suceso del mundo alterado recurrente. La sombra es más intensa de lo que creíamos. Tenemos pocos recursos, problemas burocráticos. Pero sí equipo para ocuparnos de la amenaza sombría. Nos pilló sin tiempo para prepararlo. Estevez, debo ver a Wake. ¿Cómo puedo acceder al bloque de celdas? Muy bien. A estas alturas de la película, que le den al protocolo. No hagas que me arrepienta, Anderson. La puerta del bloque de celdas no se abrirá hasta que vuelva la luz. La caja de fusibles está en el sótano. Toma. Necesitarás estas llaves. De vuelta a la morgue, ¿eh? Genial.
celdas de detención. ¿Es ahí donde tienen a Wake? La puerta está cerrada.
Seguro que a Breaker no le importará prestarme esto. Aún no acabo aquí. ¿Me recibes, Anderson? Te recibo. ¿Llevas todo el rato en esta frecuencia? Poner la oreja escondida forma parte del trabajo. Pero no, me la dio tu compañera. Tienes que encontrar un fusible para cambiar el que está roto en la caja. Así se restablecerá la energía. Vale. Voy. Otro cofre de la secta.
¡Casey! ¿Eres tú? ¡Anderson! ¡Alto el fuego! ¡Voy a entrar! ¡Anderson! ¿Te gusta la nueva decoración? Esta morgue no tiene mucho. La monta. ¿Y qué tal lo llevas? No me pongas esa cara de pena, Anderson. Es una herida superficial. Me ha permitido tener una bonita charla sobre exesposas con Kieran. La gente Stevens, quiero decir. Haciendo amigas, ¿eh? Estoy celosa. ¿Seguro que estás bien? Lo estoy. ¿Y tú qué tienes que contar? Aquí algo no va bien. ¿Qué le está ocurriendo a Casey? Estoy acabado. Genial. Una sombra se arrastra bajo mi piel. En mi cabeza. Llama a mi ex. Dile que lo siento. Caso perdido, Casey. Algo le ocurre. Está peor de lo que reconoce. Está asustado. Watery resultó ser buena línea de investigación. Encontré el chasqueador y la secta. Pero la historia de terror cambia la realidad. Como Wake dijo, Logan está... Según la historia, murió aquí. Pero podemos impedirlo. Espera, Saga. ¿Qué vas a...? Logan está muerta. Lleva mucho tiempo muerta. La historia de terror también ha afectado a Casey. Ahora lucho por todos ellos. Lleva el chasqueador a Wake para que cese su arrogancia de jugar a ser Dios. Ese es el plan. Pero lo tiene él. Sí, sí. La puerta no se abre sin electricidad. Esto va mal.
otra vez. Vale, vale. No pinta bien. Para entrar en una superposición se necesita arte. ¿Será por la temática del lugar oscuro? Tiene que ser Wake el que reescriba el final. Y yo tendré que vigilarlo. No. No tiene sentido. Por cómo se comportó Thor, me sorprende que mamá aguantara tanto. Aunque su arrepentimiento parece sincero. Vaya, sí lo haré. Odín ya te ha dicho que eres vidente. ¿Puedes escudriñar sus mentes y ver la verdad? Más allá de las mentiras, lejos de esta absurda historia de terror. Los Anderson estamos atrapados en ella. Tú puedes luchar. No vivas la historia. Créala tú. Wake introdujo a Logan en la historia. No tenía derecho a usarla de ese modo. Aún hay tiempo de arreglarlo. No le dejaré más opción. Thor está aquí en la superposición. Debo encontrarlo y sacarlo de ahí. ¿Qué sucedió en el hotel? Wake no mentía cuando afirmaba que la secta iba tras él. Y esa cosa, la presencia oscura, también es real. La he visto. Una puta nube monstruosa. Wake intentó advertirme,
Me dejó KO. El FBC me encontró después en el bosque. Lo voy a solucionar, Casey. Por ti, por Logan, por todos. Antes tengo que conectar la electricidad. Dales caña, Anderson. Pero recuerda que en la vida real las cosas no se solucionan con un interruptor. Sobre el problema eléctrico, ten. Aquellos capullos tenían un fusible. Yo me ocupo de él. No te muevas, Casey. Te avisaré cuando no haya peligro. No voy a ninguna parte. Anderson, buenas y malas noticias. Puedes acceder al bloque de celdas, pero sus misteriosos habitantes hostiles andan sueltos. Gracias por avisar. Pago.
Anderson, buenas y malas noticias. Puedes acceder al bloque de celdas, pero sus misteriosos habitantes hostiles andan sueltos. Gracias por avisar.
Anderson, buenas y malas noticias. Puedes acceder al bloque de celdas, pero sus misteriosos habitantes hostiles andan sueltos. Gracias por avisar. Situación controlada, Estevez. Voy a subir. Vale. Anderson, por aquí. Tras el mostrador. Me atasqué dentro del armario. ¿Qué ha pasado? Me ha costado mucho librarme de sus poseídos y acabé aquí. En fin, quería avisarte de que tenemos a los hermanos Koskela en las celdas. Son los líderes de la secta del árbol. No te confíes. ¿El FBC va a enviar ayuda? Éramos la ayuda. Nosotros y la Casa del Lago. Pero aún contamos con equipo especial de la oficina diseñado para luchar contra esta amenaza. Está en el patio trasero. Lo preparábamos cuando el poseído nos sorprendió. Tenemos equipos de luz, celdas de contención, etc. Seguimos en la lucha. ¿Qué es la Casa del Lago? Una instalación de investigación de la oficina en Cauldron Lake, donde estudian SMEAS.
Cuando llegué al pueblo, fui allí a buscar refuerzos. La sombra había poseído a toda la estación. Perdimos muchos agentes. Me libré de milagro. ¡Deséame suerte! Según el Departamento de Suerte y Probabilidad, desear buena suerte durante una crisis da mala suerte. Gracias. Saga, puto FBI, FBC y todos los putos capullos del gobierno siempre jodiéndolo todo. ¡Dejando salir, joder! Sois los líderes de la secta. No vais a ir a ninguna parte. Wake lo echará todo a perder. ¡Acaba con él, Saga! ¡Me has disparado! ¡Eres un títere del gobierno! Déjame que lo mate. ¡Yo mato a ese cabrón! Vienes a nuestro pueblo y actúas como si supieras a lo que te enfrentas. ¡No tienes ni puta idea! ¡Déjanos salir! ¡No puedes pararnos! ¡Nadie puede! Podemos encargarnos de esto. Estamos preparados para ello. El agente Yang acercó su portapapeles a la luz. El equipo había llegado íntegro. Satisfecho, marcó las casillas. Un ruido en el patio trasero lo detuvo. Escudriñó la oscuridad. Nada. Se encogió de hombros, firmó el formulario y le puso la fecha. Esta vez lo quería todo a punto, por si acaso. A Yang le gustaba esa prudencia. Esta vez supo mantener el tipo incluso cuando la oscuridad se tragó casa inmemorial. Yang empezó a caminar para volver adentro. La oficina del sheriff local era agobiante, pero al menos tenían una máquina de café. Aquel iba a ser un trabajo limpio, pensó. Hasta tenían al usuario para utilitario bajo custodia. Otro ruido detrás de él. Más cerca esta vez. Se giró en redondo, mano en cartuchera. Espetó a la oscuridad. Esta estación es ahora jurisdicción de la Oficina Federal de Control. No tiene autorización a estar aquí. De repente las luces parpadearon y se apagaron. Yang no veía nada. Y entonces, del interior de la estación, surgieron los gritos. Debo dar con la llave. Saga, ¿lo has traído? Incluiste a Logan en tu relato. Tú mismo me lo dijiste, desde el lugar oscuro. ¡Escucha! ¡Scratch va a venir! ¡Está cerca! ¡Ya casi está aquí! ¡Mi hija está muerta por tu culpa! ¡Era una niña! ¿Qué mierda tienes en la cabeza? Intento ponerle remedio. ¡Lo arreglaré! ¡Lo salvaré a todos, pero se nos acaba el tiempo! ¡Necesito el chasqueador! Tengo el chasqueador. Solucionarás este asunto. Salvarás a mi hija. Prométemelo. Sí, te lo prometo. Se nos acaba el tiempo. ¡Deprisa! ¡No se lo des a él! ¿Por qué? ¡Es un puto monstruo! ¡Saga! ¡Ahí está! ¡Te estábamos esperando, hijo de perra! ¡Te voy a destruir! Mierda.
¿Qué es eso? Se estaba haciendo pasar por... Vaya, mierda el tío. Joder. Este evento. Scratch está... No puedo hacerle nada. ¿Qué hago para detenerlo? La unidad de contención no está lista, pero el sistema de iluminación debería hacerle efecto. ¿Cómo activo las luces? Puedo activarlos desde aquí. Pero primero tienes que cargar los 3 núcleos de energía. Esos cubos generadores que brillan. ¡Es a él! ¿Por qué? ¡Es un puto monstruo, Shada! Es Scratch. Se estaba haciendo pasar por... ¡Vaya, mierda el plan! ¡Joder! ¡Este bebé! ¡Scratch está aquí! No puedo hacerle nada. ¿Qué hago para detenerlo? La unidad de contención no está lista, pero el sistema de iluminación debería hacerle efecto. ¿Cómo activo las luces? Puedo activarlos desde aquí. Pero primero tienes que cargar los 3 núcleos de energía. Esos cubos generadores que brillan.
es... ¡Anderson! Ese Scratch se estaba haciendo pasar por... ¡Para, mierda el plan! ¡Joder! ¡Vete, vete! ¡Scratch! ¡No puedo hacerle nada! ¿Qué hago para que haga? Está lista, pero el sistema de iluminación debería hacerle... ¿Cómo activo las luces? Puedo activarlos, desde aquí. Pero primero tienes que cargar los tres núcleos de energía. Esos cubos generadores... ¡Joder! En cuanto le damos, la presencia oscura lo sana. Uno listo. Faltan dos. Ha estado aquí. Volverá. ¿Y qué coño hacemos ahora?